quinto domingo de Pascua. Del Evangelio según San Juan, capítulo 14, del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, creen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podremos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices: muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre esté en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús ha venido refiriéndose a su Padre a lo largo del Evangelio con mucha frecuencia, pero hasta ahora no ha revelado su misterio. El Padre es el secreto y la raíz de la existencia de Jesús. Jesús les hace ver a sus discípulos que su marcha tiene como objetivo procurar para ellos una relación con el Padre muy semejante a la suya. La frase de Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta, explica la necesidad que tenía la comunidad de saber quién era el Padre y su relación con Jesús. El ambiente en que se sitúa el discurso es el de la inquietud de los discípulos, desconcertados por la salida de Judas, la predicción de las tentaciones de Pedro y la afirmación de una misteriosa marcha de Jesús que ellos relacionan con la muerte. Jesús les invita a la confianza. Jesús les dice: no pierdan la paz. La superación de esta angustia solo la podrán hallar en la adhesión plena a Dios y a Jesús. A lo largo de todo el Evangelio, Juan afirma claramente en labios de Jesús que la adhesión a Dios es adhesión a Jesús. Jesús dice los dos verbos en imperativo: creen en Dios, crean también en mí. Se trata de una sola y única fe. Así también lo dice en el capítulo 12, versículo 44. Cuando uno cree en mí, no es en mí en quien cree, sino en el que me ha enviado. Y en su primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 23, dice: quien niega al Hijo no acepta al Padre, quien confiesa al Hijo acepta al Padre. Y es a continuación cuando Jesús comienza a descubrir el sentido de su partida. Su muerte es una ida al Padre. Se trata sin duda el misterio de la resurrección. Por la resurrección Jesús entra en una nueva esfera de comunión con el Padre. Pero de antemano les advierte a los discípulos que en la casa del Padre existen también habitaciones. Tal vez ve que Jesús va al Padre para procurar a sus discípulos un tipo de comunión con Él muy similar a la suya. La palabra habitación o morada evoca el templo que Jesús ha destruido con su muerte. La persona de Jesús es el verdadero templo. Con su resurrección abrirá las puertas para que los discípulos puedan entrar en Él. La casa del Padre es Jesús.
el Padre está en Jesús. Cuando los discípulos lo experimenten después de su resurrección, va a ser trasladados a una experiencia similar a la de Jesús. Pero para ello deberán recorrer su mismo camino y adoptar sus mismas actitudes de servicio total. La intervención de Tomás tiene la función de remarcar el desconocimiento de los discípulos sobre el sentido de la próxima partida de Jesús. Y Jesús afirma: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Esto nos da a entender que Jesús es la expresión de Dios, el único que le conoce y le ha visto. Jesús es el único camino para conocer e ir con el Padre. En otra parte dice Jesús: el que me sigue no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida, dice en 8:12. En este mismo lugar Jesús se acaba de definir como luz del mundo. La verdad y la vida se identifican con la luz de la vida. La verdad bíblica no se trata únicamente de aprender algo. Hay que pertenecer a la verdad. Jesús se identifica con la verdad en cuanto es la expresión de Dios, la palabra definitiva. Los sustantivos camino, verdad y vida se aplican a Cristo para indicar sus tres dimensiones específicas de mediador, revelador y salvador. Jesús no es solo la única persona que puede poner en relación con el Padre, sino que al mismo tiempo manifiesta de forma perfecta la vida y el amor de Dios a la humanidad y comunica al mundo la salvación. Todo el proyecto de Dios se ha hecho carne en Jesús. Sus actitudes, sus enseñanzas, su vida constituyen la verdad de Dios. Quien se decida a creer y seguir a Cristo encuentra la vida. Una de las manifestaciones de la vida es la comunión que se establece entre los discípulos de Jesús, muy similar a la suya con el Padre. Y Jesús proclamará que Él ha venido para que tengan vida abundante. Juan deja entender que el hombre entra en otra esfera en la que se pierde plenificado. Se tiene los mismos sentimientos de Jesús. Este es el sentido de las muchas moradas que existen en el Padre. Por eso Jesús no duda en afirmar: si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Con estas palabras se adelanta el ruego de Felipe para que le muestren al Padre. Muéstranos al Padre y eso nos basta, dice Felipe. Por boca de Felipe, el evangelista proclama la necesidad más honda de los discípulos de Jesús, que se hace extensiva a todos los hombres: ver al Padre. Y la respuesta de Jesús es inmediata: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Este ver no indica una percepción óptica, como si Dios pudiera ser objeto de nuestra visión, sino una comprensión en la fe que tiene toda la fuerza de una evidencia. Del mismo modo, en los textos del Antiguo Testamento en que se dice que los hombres vieron al Señor, se trata de una experiencia de revelación, la de una presencia de Dios vivificante. A través del Hijo, el creyente está en presencia del mismo Padre. Después Jesús remite a sus obras para hacerles ver que el Padre permanece en Él y Él en el Padre. A estos mismos argumentos había acudido para convencer a los judíos de que había venido del Padre. Las obras de las que habla Jesús son sus señales. Parece que se refiere a toda la actuación de Jesús. Y estas obras las va a continuar los discípulos, que bajo el influjo del Espíritu prolongarán y profundizarán. Los discípulos los harán a obras más grandes todavía que las de Jesús. Cuando Juan escribe, contempla ya la vitalidad de la iglesia y en especial de su comunidad. El Jesús histórico le dio comienzo, pero ha sido el Cristo glorioso y el Paráclito quien le está llenando, quien la están llevando a la consumación.
La comunión entre Jesús y su comunidad es tan estrecha que de la misma forma que Él expresa al Padre, la comunión le debe expresar a Él. Desde esa comunión, cualquier cosa que los discípulos pidan al Padre en su nombre, Él la realizará. Ahora entendemos el sentido de la palabra morada. Se trata de la nueva dimensión en la que se hallan los discípulos gracias a la ida de Jesús al Padre. Ellos deberán realizar el mismo proceso teniéndolo a Él como camino. También alcanzarán al Padre después de experiencias profundas de Jesús. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.